Oigan, hace tiempo subí un video a YouTube donde les explicaba cómo poner de fondo de pantalla un video en iPhone. Esta vez les voy a traer cómo hacerlo en Android. La diferencia de aquí es que tenemos que descargar una aplicación, pero les voy a enseñar cómo poner el fondo de pantalla con sonido. Entonces, eso está muy cool. Intenté buscar cómo hacerlo en iPhone con sonido y la verdad es que no encontré ningún resultado. Discúlpenme, es triste porque yo también tengo iPhone y quería poner pues un fondo de pantalla con sonido, pero no se pudo, no lo encontré. Igual si encuentro alguna solución o alguna app que nos permita hacer eso, pues ya se las dejo saber en un video, pero este video es especialmente para Android. Entonces, por aquí en la pantalla les voy a estar dejando el nombre de la aplicación que tienen que descargar en tu teléfono y vamos a ver cómo se usa. La verdad es que es súper fácil y nos vamos a ir así. Primero que nada, vamos a poner en Google descargar TikTok sin marca de agua, para que podemos poner un fondo sin marca de agua de TikTok, porque creo yo sería más cómodo. Entonces aquí descargamos en TikTok algún video, vamos a ponerle copiar link y no encontraba yo la opción. O sea, no le hallo muy bien al Android. Bueno, le puse copiar link y me fui a Google y ahí puse descargar TikTok sin marca de agua y en la primera opción me metí y me sale esto. Ahí pego el link que descargué y lo voy a dar en descargar. Puedes esperar un momentito y me va a aparecer una opción que dice sin marca de agua. Le aprieto ahí, me dice que si le permito guardar en mi galería. Ahí le puse cerrar, es como una encuesta, le dije que no. Y luego me sale la opción de permitir, listo. Ya se guarda en mi galería sin marca de agua el TikTok. Bueno, esto es un tip por si ustedes no sabían guardarlos así. Y ya, pues, más fácil para que se vea más bonito. Porque la neta, la marca de agua no me gusta mucho cómo se ve. Y menos si lo vas a poner, pues, de fondo de pantalla, ¿sabes cómo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy, muy sencillo. Vamos a descargar la aplicación que les dije. Y ya que la tengamos descargada, la vamos a abrir y ahora lo que vamos a hacer es en la primera opción dice Choose Video. Ahí le vamos a dar permitir. Nos va a mandar a nuestra galería y seleccionamos el video que queremos de fondo de pantalla. Aquí en la partecita de arriba sale como un cuadrito. Pero antes de eso les iba a explicar. Aquí puedes recortar el video si tú quieres, pero yo lo voy a dejar entero. La verdad es que esta aplicación está cool porque puedes dejar muchos segundos y así. Entonces aquí sale un cuadrito ahí donde yo le piqué y listo. Ahí te dice definir fondo de pantalla. La verdad es que nada más te deja de fondo de pantalla de inicio o fondo de pantalla bloqueo y inicio. Y ya me gustaría que solo me dejara de fondo de pantalla de bloqueo, pero pues bueno, así son las cosas. Y listo, vean, ya está el video de fondo de inicio y de bloqueo. Yo así lo puse en los dos. Lo voy a bloquear para que ustedes vean. Déjenlo, prendo y pongo mi rostro para que se muestre ahí y pueda desbloquearlo. Y ahora, lo bueno, cómo ponerle el sonido. O sea, que es lo que nos interesa mucho, es cómo ponerle el sonido. Nos metemos en la aplicación y en la tercera opción sale audio. Simplemente le damos clic. Simplemente lo dejé unos segundos porque ya saben, el copyright y así. Pero sí, ya se escuchó el sonido. E igual cuando lo desbloqueé se escuchaba el sonido cuando lo tenía en la pantalla de bloqueo, entonces está súper genial y así de fácil y me emocioné mucho, por eso moví el celular así. Es que vean qué bonita. Espero que me hayan entendido súper bien. Ya saben que me gusta traerles videos rápidos, fáciles, y pues no olviden seguirme en mi Instagram y suscribirse aquí para que vean más tutoriales y cosas chidas sobre aplicaciones, fotos y videos.